What is up, everybody? Welcome to Arrange and the End of Twins. Today we're gonna film a new video. I almost like a round of video. This is probably gonna be in Spanish because you guys probably don't know who Bad Bunny is. You might, I don't know. Sorry, I know there's some people who listen to them. He made a song with Cardi B and made songs with English people, so you might know. So this video is basically gonna be showing you how to dress like Bad Bunny, because you know how now reggaeton singers or rappers, I guess you can call them, they dress kind of weird and different. Not weird, I don't know, just different in a way, right? They dress artsy. Exactly. So they have like a different type of style. It's like a new thing that's coming out now. So we're gonna teach you how to dress like that. So este video va a ser sobre cómo vestirte como Bad Bunny, porque como ven ya los reggaetoneros de esta era se están vistiendo diferente. ¿Cómo ella dice? Artístico. Artístico. Se visten artístico. So vamos a ver cómo se visten. Es un poquito diferente la moda que usan. Es la nueva religión, right? So es la nueva manera en que ellos se visten. Les vamos a enseñar cómo vestirse como ellos, porque se ve que es un poquito difícil, pero es fácil y lo pueden hacer con cosas que tienen en su casa. Ahí ya las tienen en su casa. En su casa está todo lo que necesitan. Ustedes tienen todo en su casa para hacerlo, se les vamos a enseñar cómo hacerlo. So, let's get started. So, el primer paso para hacer, el único paso, ¿verdad? Para poder vestirte como Bad Bunny es que tienes que ir al closet de tu hermana o hermano o papá o mamá, como dijimos. So, yo voy al closet de mis hermanas. ¿Tú dónde vas a ir? El tuyo. ¿Y tú? Y yo al de mi papá. Sí, a ver, a ver. Interesante. Vamos a ver qué es lo que encontramos y a ver qué outfit nos sale, ¿verdad? So, vamos. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé de esos trucos, ya me lo sé. Esos dolores los pasé. Una euforia, Cupido se la vacía. No me vuelvo a enamorar, no. Tengo miedo de morirme y volver a nacer. Y que tú no estés ahí. Que quiero hacerte loco. Thank you guys for watching that video. Gracias a todos por ver ese video. Hope you guys enjoyed that video. And yeah, let us know if you want to dress like Bad Bunny, or if you do, or if you like Bad Bunny, or if you're gonna try to dress like Bad Bunny, something like that. I don't know. And if you're a guy, you can even go to your sister's closet, as you can see. Exactly, you can go to your sister's closet, your mom's. Yeah, exactly. So you have options. And if you don't have a sister, you have a mom. But yeah, even your grandma's closet. Yeah. You can find old school stuff, you know what I'm saying? Espero que les haya gustado el video, y si se van a vestir como Bad Bunny, o pues háganlo, o vístense como él si quieren, si no lo han tratado, trátenlo algo diferente, you know. Y si no les gusta, pues no lo hagan. Pues no lo hagan. Y tienen muchas opciones, como dijimos, pueden ir a la closet de su hermana, ¿verdad? Su mamá, su abuelita, su abuelita también. So, tienen muchas opciones. Su tía, la vecina, lo que sea. Espero que les haya gustado el video. And yeah, so don't forget to give it a big like, denle un me gusta. Share. Subscribe if you're new. Comment down below. Follow us on Snapchat and Instagram. And we'll see you guys next time.